Ella. Everybody, at least that to experience your inner peace. Hola a todos, vamos a empezar experimentando la paz interior con todo el mundo, con todo el mundo mundial. En la práctica de Qigong, what we want, lo que queremos, we just need directly experience. Realmente lo que necesitamos es experimentarlo directamente y directamente ir hacia dentro de ese estado. If you want to get good health, si quieres obtener una buena salud, tu conciencia necesita crear la información saludable y el estado saludable. Si quieres obtener armonía, la conciencia directamente va a experimentar el estado armonioso. Si queremos tener paz interna, necesitamos directamente entrar en ese estado de paz interior. Everybody have a experience of inner peace. Todos saben lo que es tener la experiencia de paz interior. Your inside know. Tu interior lo sabe. Directly experience. Yes. Y por eso podéis experimentarlo directamente. Sí, ahora en este presente momento podemos decirnos y estar, yo estoy totalmente en paz. Experimentalo directamente. Esta es la mejor manera. Y ahora necesitamos tener una intención. Traer la paz a todo el mundo. Using our powerful consciousness field. Utilizando nuestro campo de conciencia poderoso. Okay. Muy bien. Primero, vamos a organizar un campo de chi potente, un campo de conciencia potente. Y un campo de información potente. Estos tres campos son una completud, una integridad. Y podemos intensificar la información, la intención en estos tres aspectos. Everybody experience. Todos pasamos ya a experimentar la paz interna. It's just happening in your inner peace. Y cualquier cosa externa que pueda suceder está sucediendo en vuestra paz interna. Si seguís los ruidos exteriores, a los sonidos externos, perdéis la paz interna. Ahora recordamos los tres aspectos del campo. Cuando pensamos sobre el chi, dentro hay chi, todos son chi, todo está hecho de chi, el universo es chi. Y usamos la conciencia para mover el chi. Y entonces sentimos
que hemos creado un campo de chi. When we focus on information, cuando nos enfocamos en la información, la información que da la conciencia, por ejemplo, decimos, hola, hola. Todos dan esta información, y esta información en la conciencia va a crear un campo de conciencia, de información. Si todos se concentran en el campo de conciencia, en el estado del campo de conciencia, y todas nuestras conciencias se conectan juntas, esto crea un campo de conciencia. De hecho, cuando formamos un campo de conciencia, el campo de chi y el campo de información se crea al mismo tiempo y así se crea una completud. Así pues, ahora vamos a experimentar todo esto. Cerramos los ojos. Nos sentamos en una postura cómoda. Relajamos nuestro corazón. Relax our brains. Relajamos el cerebro. Relax consciousness. Relajamos la conciencia. Experience our pure consciousness in the present moment. Y experimentamos la conciencia en el momento presente, en el ahora. Deep inside of our consciousness. Y la experimentamos desde lo más profundo de nuestra conciencia. Y damos información. Hoy necesitamos experimentar y mejorar nuestra paz interna, nuestra paz interior. Y desde nuestra paz interior, desde su profundidad, podemos llevar, traer paz a todo el mundo, a toda la tierra. Si en nuestra profundidad, en nuestro interior, tenemos esta intención, esto es algo importante. Cuando tenemos esta intención, desde el inicio, esto ya entra en nuestro campo de conciencia. Y esta intención y la información automáticamente van a crear la transformación. Nos enfocamos en una conciencia muy pacífica, muy apacible. Just focus on the pure consciousness. Y simplemente nos enfocamos en esa conciencia apacible, pacífica. Relax the pure consciousness. Y relajamos la conciencia. Y sentimos como nuestra conciencia pura es muy clara y permanece muy clara. No podemos verla. Simplemente podemos saberlo. Y saber que estamos en un estado muy claro, muy apacible, desde nuestra conciencia interior. Porque nuestra conciencia pura va más allá de nuestros órganos sensoriales, de los sentidos. Los órganos de los sentidos
no pueden experimentar y medir la conciencia pura. ¿Cómo puedes tú saber de tu conciencia pura? ¿Cómo puedes conocer tu conciencia pura? Observando. ¿Quién observa tu conciencia pura? Sí, tu experiencia directa. ¿Quién está experimentando la conciencia? La experiencia y la conciencia, la conciencia pura. La conciencia pura se observa a sí misma. Y por eso decimos de que la conciencia se hace autoconsciente, autodespierta, que es una conciencia de autoobservación, autoconsciencia, autodespertar. Cuando estamos en este estado de conciencia pura y clara, nos relajamos durante mucho tiempo. Nos relajamos. Y mantemos este estado de conciencia pura. A veces mantener este estado de conciencia pura durante un largo tiempo es difícil para algunas personas. Ahora, nuestros profesores, corazón a corazón, se conectan con todos nosotros de corazón en este campo de chi. Mantener vuestro estado de pura conciencia en el presente momento. No podéis perderlo. Incluso si lo quisierais perder, es absolutamente imposible. Es muy interesante. Cuanto más queráis usar la conciencia pura, más la mantenéis. Relajamos. Sentimos cómo la conciencia pura se conectan las unas con las otras. Y los practicantes que se han unido a esta sesión vienen de todos los países del mundo. Y ahora nuestras conciencias se juntan, se unen. De una manera muy pura, muy relajada. La pura conciencia de todos se funden. Nos fundimos desde la conciencia pura, los unos con los otros, y estamos creando una conciencia muy profunda y clara y pura en el universo. Este es nuestro campo de conciencia. Todos vamos a concentrarnos en nuestro campo de conciencia infinito. Ahora todos sentimos que nuestra conciencia está en todo el universo. Y todo el universo está dentro de nuestra conciencia.
Everybody's consciousness merges. La conciencia de todos está unida con la conciencia de todos de manera muy homogénea y también unida con el universo. Sencillamente, experiméntalo. Este estado de autoconciencia en todo el universo. Relajamos. Este es nuestro campo de conciencia puro. Ahora usamos este campo de conciencia puro para que dé información para crear amor universal y un campo de conciencia de información feliz. Siente esta conciencia pura en el interior. Siente el amor universal en tu interior. Siente cómo la conciencia pura se ama a sí misma. Y este amor puro está dentro de la conciencia. Este amor merge with the whole consciousness field. Se funde con todo el campo de conciencia. Todo el campo de conciencia está lleno de este amor y de felicidad. Y con una sonrisa interior sentimos, experimentamos este campo de conciencia. El amor y la felicidad esto es un campo de información infinito porque la conciencia esta información transforma el chi. Ahora vamos a usar nuestro campo de conciencia para guiar todos los diferentes niveles de chi en el universo, en este potente campo de chi. Este campo de conciencia despierto observa todo el chi del universo, que todo es chi en el universo. Y con una sonrisa observamos el espacio interior de la cabeza. Y como la cabeza es chi, y el espacio de chi de la cabeza se funde con el chi universal. Observamos el espacio interior del cuello y sentimos cómo el cuello es chi y la pura conciencia observa y experimenta el estado de chi y el chi se hace cada vez más fuerte, más claro. Observamos los hombros y los brazos y observamos su espacio interior de chi. Relajamos. Por favor, alguien de vosotros tiene el micro abierto, ¿podéis cerrarlo, por favor? Podemos, ahora vamos a través del campo interior de chi del pecho. Chest inner space between
El espacio interior del pecho se hace cada vez más y más grande y el chi se hace cada vez más mayor y más fuerte. Observamos el espacio interior del Tan Tien inferior. Y observamos como todo el espacio interior del Tan Tien inferior es chi. Y observamos y experimentamos cómo se funde con el chi universal. Observamos la columna vertebral. Observamos su espacio interior y vemos cómo se funde con el universo. Ahora observamos el espacio interior del chi de las piernas y observamos su profundidad y observamos y experimentamos su fusión con el universo. Y vemos cómo vamos a través de todo el espacio interior de todo el cuerpo de chi, desde esta conciencia pura. Y nos estamos fundiendo con el campo de chi, con el universo de chi, de manera muy sutil. Relajamos. Y nos fundimos con el chi del universo. Estamos fundidos. Todo el chi universal es cada vez más fuerte. Y vamos reuniendo chi universal dentro de nuestra conciencia. Y el chi del universo viene desde todas las direcciones. Y lo vamos reuniendo en nuestro interior. Va entrando en todo el espacio interior de nuestro cuerpo de chi. Nuestro espacio interior del cuerpo de chi es vasto, vacío, muy amplio e inmenso. Y podemos experimentar como cada vez el cuerpo de chi se hace más fuerte. Y la conciencia pura se abre al universo infinito. Y siente como el universo de chi es chi. Cuando nos enfocamos en la sensación de chi, sentimos como la presencia del chi, la identidad del chi se hace cada vez más fuerte. Y observamos cómo nuestra conciencia pura se funde con el chi muy bien. Y vamos cada vez reuniendo más chi universal. Tu cuerpo de chi, el chi universal, el chi alrededor tuyo cada vez se hace más fuerte. Y te sientes lleno de vitalidad. Reunimos chi del universo. Y lo reunimos desde a lo más profundo de nuestro cuerpo de chi. Y con una sonrisa. Este chi universal es muy armonioso y vamos cada vez reuniendo más y más sin parar y sentimos como el chi en nuestro interior, nuestro cuerpo de chi se hace cada vez más fuerte, más abundante, unidos a este gran campo de chi.
Y la conciencia da buena información a ese gran campo de chi. Y esto a su vez transforma todo el cuerpo de chi desde la profundidad, haciéndolo muy armonioso y sano. Y es una salud de muy alto nivel. Y la información es formada dentro del campo de chi. La conciencia pura está unida a este campo de chi. Y siente cómo la conciencia pura despierta del campo de chi, se va creando en este campo de chi. Relajamos. Quizás ya algunas personas notéis que ya estáis muy relajados, muy en paz. Hoy usamos nuestro campo de conciencia para crear paz a la vida y a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. Abriendo el campo de chi, abriendo la información del campo de chi, todos ya nos hemos entrado en un estado muy apacible, muy pacífico. Ahora, simplemente siente que toda esta completud es muy pacífica, muy apacible. Ya has aprendido cómo crear la paz interior, la paz interna. Cuando la conciencia se concentra y está relajada, la paz se deviene, sucede. Cuando organizamos el campo de chi, o cuando organizamos el propio chi, creamos paz interior, porque el estado del chi está en vacío. Kung kung tang tang, huang huang hu hu. Cuando nos enfocamos en el chi y todo el chi se funde, todos juntos nos convertimos en uno y todo lo demás desaparece. La presente. We think a lot of things. Normalmente no nos sentimos tan en paz porque pensamos en muchas cosas. Porque nuestra conciencia se siente dependiente y atada al mundo exterior. A veces vemos algo, oímos algo, o saboreamos algo, y obtenemos sensaciones en el cuerpo. Lo sentimos a veces esas experiencias dentro del cuerpo y a veces incluso alrededor del cuerpo. La conciencia, cuando pasa esto, está separada. Ahora simplemente concéntrate en el chi y estás vacío por dentro, fuera por dentro. Todo está, el cielo está vacío, la tierra está vacía. Todo está vacío. Esto es un estado de chi. Y nos concentramos en esto, en este estado de chi. Incluso no nos atamos ni al estado de chi. La conciencia puede a veces engancharse al chi. No separation.
Pero como no hay fijación, por eso estamos en paz. Esto es una paz interior apegada al estado de conciencia. Y después, a partir de aquí, podemos llegar a un estado de paz interior de mayor nivel. Y nos concentramos en la información de una o dos informaciones muy simples. Por ejemplo, la conciencia se enfoca en información de armonía. Y entonces ya sentimos un estado armonioso. Y la información también está vacía. No está formada por un pensamiento lógico o por un juicio. Simplemente es una información sencilla. Y desde ahí ya entramos en un estado de paz. Por ejemplo, con el amor universal, con este tipo de información, pasamos a sentirlo, a vivirlo. Desde la pura conciencia, decimos un amor universal, amor universal, amor universal. Experimenta esta información en tu conciencia y concéntrate, focalízate en ella. Y siente cómo tu conciencia se vuelve pacífica y apacible. Y al mismo tiempo se une con el cuerpo de chi y se deviene una sensación pacífica. Cuando llegamos al tercer nivel, la conciencia pura se observa a sí misma. Yo me convierto en el observador. I am nothing else. Y no soy nada más. Yo soy el observador puro. Y el observador que soy se experimenta a sí mismo de manera muy pura, muy apacible, muy pacífica. Somos el observador de la conciencia pura. Muy bien, decimos que podemos entrar en la paz pura de diferentes maneras, en diferentes niveles. Simplemente permanece en este estado puro del observador y relájate. Relájate. Cuando tenemos paz interna, tenemos una base fundamental para crear un campo de conciencia de personas humanas en la familia, por ejemplo, o en el mundo. Ahora vamos a experimentamos nuestra paz interior. Cualquier nivel de paz interior está bien. Por ejemplo, en el estado de chi podemos olvidarlo todo y concentrarnos en el chi, que somos chi,
Somos chi muy en paz. Y cuando el chi se hace cada vez más fuerte, chi, con una sonrisa interior, podemos decir chi. Y así sentimos un estado de paz interior a nivel de chi. Y nos enfocamos en la información del amor universal. Y sentimos la paz interior del nivel de la información. Nuestra conciencia consciente despierta de paz interna. Ahora estos tres niveles se funden juntos. And then we merge with each other. Y a partir de aquí nos fundimos los unos con los otros, con mi conciencia, mi información, tú con tu información, con tu conciencia, todos nos fundimos. Nos fundimos juntos y así estamos en un campo de conciencia de mucha paz interna. Y el chi de todo el universo también se convierte en muy pacífico. Cuando desde nuestro interior hay una gran paz y estamos todos fundidos, en el campo de chi también se da una gran paz. Y así podemos sentir como el campo de chi, de conciencia pura, se hace cada vez más fuerte, más pacífica. Y relajamos. Relajamos. In this peaceful field, the essence is the pure awakening consciousness. La esencia de este campo de pacífico es la conciencia despierta. En este campo puro y pacífico. All human consciousness. Observamos cómo este campo pacífico va a través y atraviesa toda la conciencia humana. Our consciousness build ahora mismo, nuestro campo de conciencia está en un nivel muy alto, porque estamos manteniéndonos juntos en un campo de conciencia despierto y puro. The human society. Y la sociedad humana. Everybody consciously connect together. They don't know self. Podemos conectarnos con el campo de conciencia humano. External world. Sin atarnos al mundo exterior. Sin atarnos al mundo material. O a las personas o al cuerpo físico. Almost everybody inside always judge, fight. Normalmente en esta conciencia humana las personas están juzgando o dependientes de las unas a las otras. Pero ahora estamos usando un campo de conciencia, lo cual es muy diferente a lo que sucede normalmente en el campo de conciencia humano.
Nos mantenemos en este campo de conciencia. Teacher Wei, there is no sound. Nos mantenemos en este estado de conciencia. El maestro Wei se ha transformado en chi y pronto regresará. Sure, maybe if we turn off our chi. Elevamos el chi hacia arriba y vertemos el chi. Y cuando lleguemos abajo y haya pasado por todas nuestras piernas, conectamos con el chi de la tierra y sosteniendo una bola de chi, volvemos a levantar el chi por encima de las cabezas. Sentimos esta potente gran bola de chi. Conectamos con el chi del universo y relajando hombros, brazos, muñecas, manos, vertemos el chi cual ducha escáner de chi, alimentando todo nuestro cráneo, cerebro, órganos de los sentidos, ojos, orejas, nariz, boca, vamos por el interior del cuello, vamos purificando todo el chi del cuerpo a nuestro paso, columna vertebral, pecho, brazos, todos los órganos internos, abdomen, bajamos por las piernas. Llegamos hasta los pies. Subimos el chi por las manos y abrimos a nivel de las caderas. Abrimos la bola de chi y haciendo un círculo de los lados para adelante. Vamos a cerrar poco a poco. Vamos a poner las manos encima de tu chi. El ombligo. Mujeres, mano derecha tocando tu chi. Hombres, mano izquierda. Sentimos como el chi va entrando al tantien inferior y va nutriendo todo el cuerpo. Relajamos brazos. Ponemos los brazos a ambos lados del cuerpo. Y movemos suavemente los hombros. Movemos suavemente los hombros hacia un lado, hacia otro. Muy bien. Y ahora con las manos vamos a masajear todo el cuero cabelludo. Las manos abiertas. Thank you. Thank you. Y vamos masajeando todo el cuero cabelludo de delante. Thanks para everyone. Atrás. Thank you. Bueno, thank you. El maestro Tao se ha despedido para hoy. Now the sound is calm. Ahora now viene, ahora viene, el, ahora viene el sonido. Thank you very much. Thank you. Thank you.